Lily. Lily. Ustedes. Está basado en un hecho de la vida real. Explicarlo no es fácil. Refutarlo tampoco. Los invitamos a explorar con nosotros el pasmoso mundo de lo desconocido. A dar ese paso al más allá. La guerra civil entre los estados, aquella batalla sangrienta, se acabó. Pero aquí en el oeste otra guerra estalla. De Montana hasta Arizona, hombres como Carpenter, Crook y Custer combaten a los indios Red Cloud, Spotted Tail, Crazy Horse y Geronimo. Es una guerra de indescriptible horror, de tragedia y salvajismo, de terror y matanza. Aún así, en la opinión de muchos, el más terrible suceso nunca llegó siquiera a compararse con lo que sucedió precisamente aquí, en el fuerte Unión, Nuevo México. Y no fue en un combate, fue en un extraño baile. Y no le sucedió a un soldado, sino a una mujer. Al diablo con los apaches. Así que, ¿dónde podría encontrarlos? Al norte de Las Cruces, más o menos con 40 hombres. Las Cruces, Doñana, Tortugas. ¿Pero qué es lo que sucede allá? Pues, señor, yo diría que Esquimincin prepara un ataque. Sí, tal vez tenga usted razón. Hay que prevenirnos. Muy bien, señor. Sería mejor que se tomara otra copa. Prescripción médica. Combate la fatiga. Gracias, señor. ¿Y usted? Creo que sería conveniente dejar este reporte para más tarde. Está muy cansado. Váyase al cuartel. Quisiera... Usted necesita descansar. Pues sí, señor, pero... ¿Pero qué cosa, teniente? Comprendo que querrá asearse antes de ir a verla, ¿no? Tendrá suficiente tiempo. Están en la tienda de Sutler viendo las últimas telas de seda que llegaron. Si no, conoceré a mi hija y a mi esposa. Ahí se pasarán todo el día. Ahora váyase. Sí, señor. Perdón. Pase, teniente. Justas, el señor es uno de los nuevos oficiales suplentes. El teniente Fairchild, el teniente Henry Buchanan. Es un honor, teniente. El honor es para mí, teniente. ¿Coronel? Buchanan, usted es nuevo en este territorio. Venga para acá que quiero mostrarle por qué estamos preocupados. Así que ese es Fairchild. ¿Decía? Nada, señor. Nada. Dime, Bernice, ¿qué te parece? No sé qué decir sobre el color. No, Henry, me descompones el peinado. ¿Henry? ¿Y usted? ¿Cuándo volviste? Hace como media hora. ¿Y tardaste media hora en venir a verme? Vaya, me parece que no eres muy galante. ¿Quién es Henry? ¿Estás celoso? Sí, eso es lo que siento. De cualquiera que te mire tan solo. ¿Ya conoces a mi madrastra? Ya tengo el gusto. ¿Cómo está usted, señora? Hola. ¿Tuvieron bajas, teniente? Sí, murieron tres. ¿Cuánto lo siento? Qué terrible. Justo iba a preguntártelo. Yo... Perdóneme, tengo que hacer unas compras. Sí, señora. Cree que solo ella se preocupa. En verdad te iba yo a preguntar sobre tus hombres. ¿Te acordaste de mí? Desde luego. Ahora dime seriamente qué opinas de esto. A veces, Lily, yo...
A veces que ella estás. A veces olvido lo adorable que eres. ¿Y cuándo crees que deberíamos anunciar nuestro compromiso? Pronto. ¿Esta tela es para tu vestido del baile del sábado? No lo sé, aún no me decido. Podríamos anunciarlo ese día, antes del primer vals. Veremos. Oye, ¿recuerdas esto? Sí, desde luego que me acuerdo. ¿Podré verte esta noche? Sí. Claro que sí. ¿Señora Clark? Buenos días, teniente. Se ve enseguida que es un buen muchacho. Me invitó al baile. ¿Cuál de ellos? Los dos. ¿Y aceptaste ir con los dos? Tu hijastra es muy popular y solicitada. Más bien es una hijastra demasiado coqueta, ya que es la única soltera en el fuerte. ¿Sabes, Bernice? Muchas veces me recuerdas a las odiosas madrastras de los cuentos, las que siempre sienten celos por las hijas de sus maridos. Si ya terminaste con el teniente Fairchild, ¿qué objeto tiene engañarlo? Dile la verdad. Está terriblemente enamorado de ti. Lily, ¿no me escuchaste? Está muy enamorado de ti. Oh, bobadas. Aún no he terminado con él. Además, una muchacha debe tener los pretendientes que pueda. Son consejos de papá. ¿Es por eso que te echaste desvergonzadamente a los brazos del teniente Buchanan? Oh, adorable madrastra. ¿Estás celosa tú, la impecable esposa? Eso no es más que una sucia calumnia. ¿Sí? Es en vano. Contigo no se puede. Y me das lástima por lo que tendrás que sufrir. ¿Y por qué no guardas tu compasión para quien la necesite, Bernice? Aunque pienses que no, Lily. Tú la necesitas. Y dime, ¿qué vas a hacer el día del baile cuando se te junten dos acompañantes? Solo habrá uno. Papá. ¿Dónde es Las Cruces? Al sur. No, al oeste. Oh, ahora ya sé dónde se encuentra el enemigo. Alguien me dijo que enviarías allá otro pelotón. No hagas caso de rumores. Papá. Prométeme una cosa. ¿Qué? Que Eustace no irá. ¿Eustace? Yo le pregunté si el teniente Buchanan iba a llevar su pelotón y contestó que no. Dijo que nadie conoce el territorio enemigo tan bien como él. Sí, es verdad. Tomándolo en cuenta, no creo que me convenga esperar siquiera hasta mañana. Y usted dijo que sería peligroso enviar a un joven a hacer el trabajo de un hombre. Quería ir de voluntario, pero se lo prohibí. Sería más conveniente para ti, muchacha, dejar en paz las operaciones militares que me corresponden a mí. Papá, si tú cambias de parecer y dejas que Justas vaya, me muero. Te hubieras muerto cada vez que me amenazas, ya te hubieran enterrado más de 1000 veces. Oh, papá. Ahora fuera. Señorita Lily, yo la admiro muchísimo. Principalmente su inteligencia, su bondad y... Buenas noches. Vaya, teniente Fairchild, qué gusto. Creo que ya conoces al teniente Buchanan, ¿verdad? Ya nos presentaron. Bueno, se hace tarde, señorita Lily. Tengo que salir con el pelotón mañana temprano. Está equivocado. Yo llevo ese pelotón y será esta noche. No es posible. ¿Cómo lo oye? Pero si mi nombre estaba apuntado. El coronel cambió de parecer. Si lo hizo, teniente, yo puedo asegurarle que tuvo una buena razón. Pues digamos que el coronel tuvo una bonita razón. Será mejor que investigue esto. Buenas noches. Vaya, cómo ha crecido el pequeño Henry Tibbs. Permíteme recordarte, Eustace, que todavía no eres mi esposo. Y así como me siento ahora, tal vez nunca lo seas. Qué extraño, Lily. Porque yo pienso igual. Solo quise pasar a decirte que tu plan dio resultado. Y espero que tú y Henry se diviertan mucho el sábado. Buenas noches. ¿Y usted?
Tú nunca has logrado comprenderme nada, ¿verdad? Ya me voy, Lily. Mis hombres están esperándome. Aparentemente papá ya te habrá informado de todo. ¿Pero no te dijo lo que le hice prometerme? ¿A qué te refieres? Papá siempre ha dicho que no permitirá que me case con un teniente. ¿Qué crees tú que significa eso? Sobre todo si te portas valientemente. ¿Capitán de batallón? ¿Eh? Lily, ¿estás diciéndome la verdad? Pero no vayas a fallar, Justas. Oh, Lily. Dicen que los caballeros de antaño iban a las batallas con el pañuelo de su novia sobre el corazón. Todavía soy tu novia, Justas. Tú eres mi mundo. Prométeme que regresarás. Hasta del mismo infierno regresaría por ti. Y no tardes. Oh, Justas, regresa. Oh, Lily, eres mi mundo. ¿Acostumbras tocar? ¿Y por qué estás despierta? ¿Qué hora es? Casi las 4. Lily. ¿Qué pasa, Bernice? ¿Por qué estás asustada? Yo... Bernice, ¿qué es lo que pasa? Llamaron urgentemente a tu papá de la comandancia. ¡El pelotón! ¡Lily! ¡Papá! Lily, ¿qué estás haciendo aquí? Vuelve a casa. Bernice, llévala a la casa. Vamos, Lily. ¿Qué ha pasado? ¡Coronel! Henry, ¿qué ha pasado? Hubo una emboscada, Lily. ¿Dónde está Justas? Lily no pudo regresar. Claro que pudo regresar, si acaba de hablarme. ¿Dónde está el teniente Fairchild? Ha muerto, señorita. ¿Por qué todos tratan de engañarme? ¿Por qué me miente usted? Señorita Lily murió en mis brazos. ¿Cuándo? Hace 3 horas, tal vez 4. A esto me refería cuando te hablé de sufrimiento. Voy a llevarte para la casa. Déjame sola, me siento bien, no necesito ayuda de nadie. ¡Lily! Buenas tardes, señorita Lily. Buenas tardes, teniente. ¿Puedo sentarme? Si gusta. Hace mucho calor para hacer invierno. Sí, mucho. Señorita Lily, quiero darle mi más sentido pésame. Comprendo lo mucho que la amaba el teniente Fairchild. ¿Y cuánto significaba él para usted? Hablé con el coronel sobre el baile y le sugerí cancelarlo en vista de lo que ha pasado.
Pero según parece, él desea que continúe todo del mismo modo para que no decaiga el ánimo de los soldados. Naturalmente, usted no asistirá. Oh, ¿por qué no? Pues era una simple suposición. Tú supones demasiado. Siempre quieren todos pensar por mí. El teniente Fairchild y yo fuimos solamente amigos, nada más. ¿Qué esperan, que me sacrifique lanzándome sobre las llamas como una sacerdotisa hindú pagana? Ha sido un lamentable accidente, todos lo sabemos, pero no fue mi culpa. Nadie ha dicho que sea tuya la culpa, Lily. No vayas a dejarme sola, especialmente el sábado en la noche. Llévame al baile y baila conmigo durante horas y horas. Lo haré, Lily. Si alguien pudiera amarme. Te amo, Lily. Tú eres mi mundo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cosa? Ahora mismo, ¿por qué imitaste su voz? ¿La voz de quién? No vayas a decirme que no, acabo de oírte. No, te juro que no. Henry, será mejor que regreses al cuartel. No te me vuelvas a acercar. Está muerto, Lily. Will, vete a la cama. ¿Qué vas a hacer tú? Ve a acostarte. Yo lo vi a él. Ciertamente, lo viste a él, pero fue en el sueño. No, no, es peor que eso. Lo veo y lo oigo. Porque tú quieres. Estás obsesionada, pero todo es imaginación porque crees haberle ofendido. No, no lo ofendí. Aún así, te sientes responsable. No, eso es ridículo. Yo... Sí, tienes razón. Quisiera pedirle que me perdone, pero ¿cómo? Ya. Olvídate de eso. Todo ha pasado. ¿Qué es entonces? Tu pesadilla, tu imaginación. Tendrás ese complejo de culpa hasta que admitas que hiciste daño. Oh, ya, ya pasó todo. Ya pasó. De Gage, mi carnet está completo, pero podemos sentarnos un rato si gusta. Gracias, teniente. Lily, me voy a quedar muy triste cuando te cases. Perdónenme. ¿Te sientes bien? Oh, sí, muy bien, especialmente desde que me presentaron al teniente Gage. ¿Qué pasó con el teniente Buchanan? Lo vi hace rato y me dijo que le prometiste casarte con él. ¿Eso dijo? Qué raro. Oh, Lily. Oh, vamos. Sabes, si te quedaras con esa expresión en la cara, te verías horrible. Aún no has aprendido nada. Oh, seguro que sí. He aprendido a no tomar la vida tan en serio. Eso es lo que tú deberías hacer. Con su permiso, coronel. Sí, pase. ¿Este es mi vals, Lily? Thank you.
En marzo 30 de 1869, en la tienda de Sattler, en Fort Union, Nuevo México, aquella joven falleció. No hay ninguna duda sobre eso. Las suposiciones varían en cuanto a cómo murió. Algunos testigos dicen que Lily Clark bailó sola esa noche. Sin embargo, otros dicen que ella bailó con un hombre que nadie conocía. Y el resto asegura que ella bailó con E.R. Fairchild, teniente de caballería. Ya muerto. ¿Imposible? ¿Ilógico? Tal vez puede citarse como uno de aquellos casos increíbles de este extraño, incierto mundo, basándose en la aseveración de que no pueden existir los espectros. ¿O existen? ¿O existen?